Gatba San Diego First International Teatro Festival for 2014. Gatba's mission, the mission of Gatba is to create a space for Latino artists to showcase their talent through theater, dance, music, and other artistic expressions, reaching out to the community in a non-traditional setting. Es de crear un espacio donde artistas latinos puedan mostrar su talento a través del teatro, la danza, la música y otras expresiones artísticas, sumergiendo a la comunidad en un espacio no tradicional, dejar un acto. Me parece que es el taller de teatro de la preparatoria de las Cárdenas, que en el patitas en la calle. Tenía una buena paliza, ¿eh? ¡Ay! Así fue, más o menos.
Pues sin darse cuenta, ese brutal suizo te enseñó cómo volverte rico. Me parece que este incidente permite que los demás se burlen de mí. ¡Esto es mi bastón! Es bueno, resistente y largo. ¡Tómalo! Pero yo no estoy cojo. Vuélvete vendedor de palizas. ¡Ah! ¡Qué buena manera de atraerse a los clientes! ¡Golpéalos! No eres más que un bruto. No mereces que te den más complicaciones. La fortuna está en tus manos. ¡Hasta luego! Sigo las mismas. ¿Cómo me gustaría romperle este bastón en la cabeza de ese bromista pesado? ¡Vendedor de palizas! ¡Vaya bonita mercancía que andan anunciando! ¿Cómo me gustaría ver a alguien en la calle gritando ¡el vendedor de palizas! ¡Vendo palizas! ¡Palizas! ¡Barato! ¡Pásenle las palizas! ¡El vendedor de palizas! ¡Palizas! ¡Pásenle! ¡Pásenle las palizas! ¡Palizas! ¡El vendedor de palizas! ¿Es usted el que pregona? El que está gritando. ¿Qué es lo que grita? ¿Qué mercancía vende? Una bien sólida. ¿Y se puede saber qué es lo que vende? Vendo palizas. ¡Tunas! ¡Viva Dios! ¡Ah! ¿Salen caras? ¡Caramba! Depende de la calidad. ¡Au! Un golpe como ese, por ejemplo, sale bastante caro. Que me cuelgue si llega a comprarme uno. Oiga, señor, eso puede ser justo lo que necesito. ¿Cuándo te decís? No. Se me hace que es usted bien bruto. Estas cosas no las compra uno para sí mismo, sino para regalárselas a sus amigos. ¡Que me cuelguen! Ahora voy captando lo genial de mi amigo el mendigo. ¿Qué es lo que tiene ahora? Baila la tarantela. Esta es la cosa. Hay un tal boticario que tenía que darme una lavativa de almidón y un montón de otros remedios que le pagué. Y el tal tramposo me dio una lavativa de pura agua. ¡Ah! Y me cobró como si me hubiera dado todos los remedios que le pagué. Pues, se merece un premio. Yo le estoy planeando un regalito. Quisiera que le diera una paliza, unos 500 bastonazos bien contados. Me parece que es usted un hombre honrado. Voy a traerle dinero. Pero, ¿no me la trampa? Bueno, voy a enviarla al boticario. ¡Qué maravilla! Como quien dice, ya inauguré mi comercio. Pongo mi negocio en mi domicilio. Que siga la buena digestión, quisiera.
padece una enfermedad muy extraña. Todos mis remedios han fallado, pero insisto en que de curar. ¿Yo? No soy médico. ¡Claro que lo es! ¡Claro, claro, claro! Mi enfermo solamente se puede curar con una buena dosis de palizas. Así que entre más fuerte sea, más me enseñará a decir que no soy malo. Pues, págame el precio de su poción. ¿De quién se trata? De Casandro. Entre más fuerte sea la paliza, mejor. Hágame el favor de liquidarme el precio de la poción. Es un hombre muy delicado. ¿Qué tiene? Mil perdones. Señor, tengo que darle 500 palos en el espiral. ¡No! ¡Raposo, devuélveme mi dinero! ¡No! ¿203? ¿204? Señor, esto es por una mala lavativa que... ¡No! Aquí ya no se puede confiar en nadie. ¡Uf! Tengo que ser de lo más escrupuloso. Ahora, paguen. ¡Au! Pero eso no es ninguna mercancía. Y además, quien se lo lleva es quien paga. ¡Toma para que nos pongamos! ¡Oiga, basta de tonterías! ¡Au! ¡Para que no seas tan tramposa! ¡Oiga! Más caro que resultará. ¡Basta, eso son! ¡Respira! ¡Ah! ¡Estupendo! ¡Ay, Dios! ¡Me usó usted como tambor! Y esto es por parte del señor Casandro. ¡No! ¡Oiga! ¡No soy tan rica como para pagar todo eso también! No te preocupes, ya me lo pagaron. Creo que aún me quedan pendientes algunos clientes, pero no se dan prisa. ¡Qué bien! ¡Qué bien! Vi a mi campesina corriendo. Venga, parecía que llevaba varios costales sobre la espalda y junto con mi agradecimiento, esa pequeña cantidad. ¡Ah, perdón! ¿Cree usted sano cambiar de boticario? ¡Bah! ¡Esto es por su salud! Traidor tracalero. Hay que clausurar en tu negocio. Hay que ser exactos en los negocios. Uf, qué calor. Este negocio es pesado, pero deja mucho. Este conocimiento sobre el corazón y la espalda de los humanos que estoy adquiriendo me da mucho. Vendo palizas a domicilio. Palizas, pasen a las palizas. Palizas. Señor, he escuchado mucho hablar de usted y me va a hacer un encargo muy importante. Necesito que primero le dé una paliza a mis grupos más altos, porque no hace lo que yo quiero. Será un placer, señor. Y después al señor Miflaquín, porque es excesivamente rico. Y a su esposa, que siempre corta mi ropa. Y después... ¡Ah! ¿No son todos? Pero si apenas van tres. Es verdad. Bueno, y después... al señor Gripadul, porque no me escuché cuando le hablo. Al boticario, que me explique que le pide la cuenta. Y también al comisario, que me levantó la multa. Y después... Bueno, señora, entonces a todo el mundo... Pues hasta aquí no son muchos. Por supuesto que tendrán dinero. Claro, lo tomaré por el sitio de traje de mi esposo pasado. Y si no, ¿podría darme un crédito? Señora, me parece que no sabe el valor de lo que compra. ¡Ah! ¡Salvado! ¡Sí!
golpearla, me repugnó. Aunque eso no es de mi incumbencia. Ya junté mucho dinero. ¡Eso es estupendo! Dime. ¿Es usted el que vende palizas? Yo soy un comerciante honrado. Quisiera que le propinara una paliza con sal. Con perdón suyo. Porque me hizo pagar mucho por unas multas. Y también me da macanazos. Y porque me hizo arrestar por mi ortografía. Yo le quiero dar mi gorro viejo de piel y unas botas que ya no me sirven. Aún así, debo colgar a alguien. Sí, usted es un amigo. ¡Jovencito! Ponga en orden sus asuntos porque en 5 minutos vuelvo con la urga. Oh, váyase y sépase que esto es una paliza por cortesía de policía. Amigo, ¡vuelve en un minuto! Bueno, tengo que apartar esto. La hija del rey ya no podrá marchar. ¡Albertina, amigo mío! ¿A qué te dedicas ahora? Vendo palizas, amigo. ¿Palizas? ¿Y es bueno ese negocio? ¡Hombre! ¡Ni te imaginas! He amasado una fortuna. ¿Una fortuna? ¿Y dónde lo tienes? En un lugar seguro. Bueno, quiero retirarme a descansar. Te traspaso mi negocio. Pero... Bueno, pues... No tengo capital para el traspaso. Te lo traspaso gratis. Lo único que tienes que hacer es aceptar. Amigo mío, qué magnífico regalo. Déjame abrazarte. Bueno, este negocio es sencillo. Lo primero que tienes que hacer es que te paguen por adelantado. Después, tienes que golpear concienzudamente a la gente que te indique tus clientes. Bueno, bueno, eso es todo. Adiós, adiós. Tengo bastón. ¿Así que te gustó mi garrote? Ve a decirle al rey que ahora...
Demuéstrame que eres como dices. Este es mi caudal. Y en cuanto a mi inteligencia, soy el famoso vendedor de países. Espera. Cuarto semestre. Marlene, cuarto semestre. Melissa, segundo semestre.